Conmoción y dolor aquí en Las Perlas después de la desaparición el pasado sábado de Belén Sandoval. Esta nena de solo 2 años de edad y con síndrome de Down es intensamente buscada por vecinos, también por familiares, gente que se ha acercado al lugar, caravanas de vehículos tratando de dar con esta pequeña que desapareció en la tarde del sábado. Los familiares aseguran que estaban almorzando cuando repentinamente, cerca de las 4 de la tarde, notaron su ausencia e inmediatamente se acercaron al destacamento policial. La policía, brigadistas, prefectura, todos buscan a Belén en este sector de la Manger Sur de la provincia de Río Negro. Hasta el momento la hipótesis sería de que se la habrían llevado, ya que la menor habría tenido que caminar por lo menos entre 200 y 300 metros para llegar al río en medio de zanjones y otros obstáculos que tendría. Pero aparentemente una camioneta de color blanco sería por lo menos la que se está buscando en este momento por parte de familiares y la policía. No solamente de Río Negro, sino también de la policía de la provincia de Neuquén.